Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. A cada paso se nos presentan situaciones en las cuales debemos discernir el mejor camino, elegir entre lo que genera vida o lo que lleva a la muerte. La palabra que Dios nos da es la guía para el bien. Guiados por esa palabra, avanzaremos confiados por los caminos de la vida. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este domingo, el sexto del tiempo ordinario. Como siempre, la palabra de Dios que nos acompaña, que nos anima y nos fortalece para hacer este camino de santidad. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
oración. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que agrada al Señor. Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras, extenderás tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera, porque grande es la sabiduría del Señor. Él es fuerte y poderoso y ve todas las cosas. Sus ojos están fijos en aquellos que lo temen y Él conoce todas las obras del hombre. A nadie le ordenó ser impío ni dio a nadie autorización para pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos. Felices los que siguen la ley del Señor. Sé bueno con tu servidor, para que yo viva y pueda cumplir tu palabra. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Felices los que siguen la ley del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos, y yo los cumpliré a la perfección. Instrúyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo, ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo, aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si la hubiera conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Dios no reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: No piensen que vine para abolir la ley o los profetas.
Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i, ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo: el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión legal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro un solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Si tu justicia, pues hoy y griñan de Ayepa, no es mayor que la de los escribas y fariseos, primer elemento, sino es mayor la vida cristiana. Oye, ureña de Ubeina, y ande ya yepita zona, ya esa cana, Ayepa, va ella bañande, y ella poña y na peñandere goebe. Tiene que ser mayor de todos, porque si no, no tiene sentido. Porque lo que estuvimos reflexionando anteriormente durante todo este caminar de nuestro tiempo ordinario nos decía que la vida cristiana tiene que traer la novedad, tiene que ser sal, por una parte decíamos, por otra parte decíamos que tiene que ser luz, o verúa la novedad. Eso se tiene que notar. Yandeniga tú y la yayu ya repetimiento allá ya apoyer la mi otro o ya poe que su pechante maoía que ningo pechante maoico o ye ya poe que upea doy coñan de yaran die yan de yaras e yan de pepe ye puta zona pepe ya popona 20 maná lleva pea yerurea veme lo que es el evangelio. Y bueno, para el judío contemporáneo ahí en ese tiempo de Jesús, ¿verdad? El hombre justo era aquel
que ajustaba su vida simplemente a esa ley. Se dijo, todo se dijo esto. Jamás es novedad, ni ande ya hueruco anga. La pisa llegita la montea lleva. Si vamos a entrar en lo mismo y no vamos a hacer ese cambio esencial y fundamental. Queridos hermanos, esto es demasiado importante. Quiere decir que en esto consiste la verdadera conversión. Metanoia, hacia dónde apuntamos en positivo, algo lindo. ¿Cuál es nuestra meta? Va el año de GPS ya de Goñandeco Anga con nuestro mundo moderno. Jesús la huereco y epeterapea, o sea, esa realidad, hoy puramos. Bailan de GPS, o por andumo añan de inaguri peñan de yara. Moto la yegua taseña y najamola ñanguajense, ¿verdad? Y nus es conocimiento, ¿verdad? ¿Cuál es tu metanoia, metanus? Moto o yapijina, baela o calculaba, baela o pensaba, baela ne apitu umere huerecoa, eso nos está diciendo. Jamoto para el yapiseina, de verdad. Esa es la metanoia. Y esa es la forma como se traduce después nosotros en castellano, ¿verdad? Vea la conversión, Ina. Conversión es una nueva mentalidad, una meta que tiene nuestro pensamiento y nuestro deseo de hacer bien las cosas, de buscar el camino, a ver cuál es el camino, el GPS, por eso, ¿verdad? Para que podamos llegar a lo esencial, a nuestra meta, que es Dios, a la realización, a la planificación, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, aquí está lo que el Señor hoy nos está proponiendo. Y por eso se dijo, el judío de por sí, entonces el judaísmo, pensaba y se ajustaba simplemente a la ley, ¿verdad? Y sin embargo, hoy nosotros en esta parte del sermón, estamos en el capítulo de San Mateo, capítulo 5, del 17 al 37, nos habla directamente que Jesús, de cierta manera, no vino a cambiar la ley como tal, sino que a darle cumplimiento, a darle perfección. San Pablo utiliza de otra manera cuando habla de la ley. Él utiliza, en otra oportunidad ya hemos reflexionado, espero que recuerden, como las muletas, ¿verdad? Las muletas nos sirven para que nosotros podamos andar hasta cierto tiempo. Pero es como el niño que comienza a gatear, después se levanta, después va fortaleciendo las piernecitas, y después comienza ya a caminar, y después entonces se dan cuenta. La ley es así, queridos hermanos, nos ayuda en cierta forma hasta que nosotros podamos robustezarnos como verdaderos cristianos. Todas estas leyes, ¿verdad? Pero la verdadera ley, entonces, queridos hermanos, no se basa en el formalismo, ¿verdad?, de la ley, ni es también agregar algo más a estas leyes, sino que darle un cumplimiento, pero que salga desde el corazón. Y se dan cuenta que la propuesta del Señor siempre va más allá. En cuanto que la ley decía, no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, aquí está, pero yo les digo. Había un famoso escritor español, Spronzato, ¿verdad? Él justamente decía que estos son los evangelios que incomodan, nos incomodan, porque vamos más allá de la ley. Y esta es la verdadera conversión. Yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal. Y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda, ahí está, tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo después vuelve a presentar tu ofrenda. Y así, este es un pequeño ejemplo, no vamos a entrar en todo, querido hermano, porque ya venía en bata lleva, del Evangelio del Señor Jesucristo. Qué lindo que es, pero tenemos que
entender, saber, conocer y sobre todo entonces afianzarnos. Ya yetu ubeñan de yarañe hereje. Y vamos a pedirle, ¿verdad? Saber interpretar, saber lo que el Señor nos pide y desde ahí entonces hacer este camino de salvación para la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre, atiende nuestra oración. Padre, atiende nuestra oración. Por la Iglesia, para que sea luz, ejemplo y guía en nuestro mundo dividido por guerras y discordias. Padre, atiende nuestra oración. Por los enfermos de nuestra comunidad, para que sanen pronto de sus dolencias y tengan la alegría de volver a su vida cotidiana. Padre, atiende nuestra oración. Por los niños, jóvenes y educadores que se preparan para el inicio de clases, para que se les garantice una instrucción académica con énfasis científico y afectivo, rica en valores morales y cristianos. Padre, atiende nuestra oración. Por nosotros mismos, para que asumiendo nuestro compromiso cristiano, nos esmeremos en nuestra propia formación para dar razón de nuestra esperanza. Padre, atiende nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí todo lo que tú quieras. Por todo lo que hagas en mí, te agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios,
se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, vamos a implorar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxilio en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días.